Elementos de los bomberos municipales de varias subestaciones del departamento de San Marcos participaron en una capacitación sobre el uso de herramientas en caso existan personas atrapadas por el colapso de edificios durante un fenómeno natural como terremotos. Así lo indicó Julio Fuentes, comandante a cargo de la actividad. Son 22 elementos de bomberos municipales departamentales quienes están participando este día. Elementos de Salcajá, de Olintepeque, de Concepción Tutuapa y de San Pedro Zacatepeque, San Antonio Zacatepeque también, que ellos están recibiendo esta capacitación el día de hoy. ¿Lo importante es este tipo de práctica, ¿no? Sí, más que todo es para que los bomberos se familiaricen y que ellos pues aprendan a manejar los diferentes equipos y herramientas que existen en bomberos municipales departamentales para poder pues rescatar a algunas personas que queden atrapadas en edificios o en casas que colapsan. La capacitación se efectuó en las afueras de la iglesia parroquial de San Pedro Zacatepeques y se usaron los restos de las estructuras colapsadas para realizar todas las prácticas. Es darle seguimiento a las prácticas para los bomberos que en ese momento están en proceso de ascenso, ya, de rango. Precisamente, para ser exactos, hablar de ascensos a bomberos de primera clase. Lo que se está realizando es una práctica en la cual ellos están comprometidos más en la capacitación sobre el uso de herramientas y equipos para lograr entradas forzadas. No precisamente o no únicamente en caso de derrumbes estructurales, sino que también en otro tipo de emergencias, por ejemplo incendios, en los que haya necesidad de hacer un ingreso forzado por medio de una estructura o el rescate de alguna persona, por ejemplo. Como le mencionaba, están trabajando con herramientas tanto eléctricas como de combustión internas y como manuales. Las noticias.